Mi nombre es Abel Fernández García. Mi nombre es Adriana Vivian Reyes Vázquez. Mi nombre es Rafael Orlando Garcés Sariol. Mi nombre es Gloria de los Ángeles Benítez Rosabal. Nací en el año 1975. 1971. En 1994. De 1958. En realidad no fue de pequeño, mi mamá quería que yo estuviera, que fuera ingeniero y yo quería ser abogado psicólogo. Y después de haber o sea, terminado el preuniversitario, no tuve la posibilidad de coger las carreras que quería, ni pude entrar al, al pre-militar por cuestiones ajenas a mí. Y de entonces decidí estudiar técnico medio veterinario. Estudié veterinaria, me hice técnico medio veterinario en San Francisco, Manzanillo. Ahí me gradué con título de oro y me dieron derecho a, a entrar a la, a la Universidad de Granma. Y entonces entré a la Universidad de Granma y o sea, logré eh, hacer el médico veterinario, pero ya desde que terminé el primer año de, de técnico médico, pues ahí sí realmente me di cuenta que era lo que, lo que quería hacer. Desde muy pequeña me gustaba la abogacía. Con el tiempo fui sintiendo <coughs> inclinación por la medicina veterinaria. ¿Por qué? Porque me relacionaba mucho con personas que tenían animales. Ahora bien, para criarlos como tal no me gustaban, pero para tratarlos y para conducir a que le hicieran una buena crianza sí. Entonces mi madre me decía, vamos a ver que yo creo que lo que te gusta a ti en sí es la medicina veterinaria, no así la abogacía. Y entonces empecé y empecé y empecé. Y cuando me vine a dar cuenta, ya yo estaba estudiando medicina veterinaria, donde fui graduada en la Universidad de Granma. Siempre me gustaban los animales, me gustaba ir al parque. Ir al zoológico, donde allí habían varias, varias variedades de, de animales. Me gustaba mucho eh, el equino, montar a caballo, eh, donde en el parque Gramma allí por, lo podía experimentar, como todo niño que, que sueña con eso a, a esa edad. Eh, luego eh, tuve la incidencia de mi tío, que es médico veterinario en Camagüey, eh, y, mi, y, la, y el apoyo de mi familia, que siempre me apoyaron en todos los estudios. De la universidad, y gracias a eso, hoy por hoy, eh, me gradué como médico veterinario. En realidad no era de mi vocación, porque yo quería otra carrera, que era hacerme traductor e intérprete de idioma inglés. Pero bueno, desgraciadamente no me llegó esta carrera y, y tuve que, que optar por esta, que fue la, la, la otra opción que me llegó, la medicina veterinaria. Empecé mi primer año, segundo, un poco a disgusto. Pero ya en tercer año ya me empezó a llamar la atención los animales, y ya comenzamos a hacer la práctica en el vivario, que era trabajo con animales directamente, y ya me empezó a gustar la práctica, eh, eh, la práctica con animales. Y de ahí continué hasta que ya terminé mi quinto año con muy buenas notas, una alumna con, con resultados eh, eh, relevantes. Cuando decido estudiar veterinaria me preguntaban, ¿tú estás clara de lo que quieres? Siempre dijiste que te gustaba la abogacía y le dije, no, cambié y no para mal. Y aquí estoy, como ustedes me ven, llevo 27 años en la actividad y nunca pienso dejarla porque es una actividad maravillosa. Siempre eh, decidí ser médico veterinario por la influencia de mi tío. Me gustaba esto y no, no me hallaba haciendo otra cosa que no fuera médico veterinario. Cuando mi mamá lo supo, eh, bueno, eh, se puso contenta porque ya esto es lo que venía ya como raíces de la, de la familia. Después sí me dijo, digo, creo que, para decirlo de una forma, creo que es lo mejor que puedas haber hecho en tu vida, ¿no? Ver escoger esta carrera, o sea, porque me fue bien y siempre me he desenvuelto, o sea, me ha sido muy fácil trabajar, quizás porque me gusta, porque amo lo que hago, y me ha sido muy fácil mi trabajo, o sea, para mí... Eh, llegar a la casa quizás a las seis de la tarde o llegar a las ocho de la noche porque estoy en mi trabajo, no siento la diferencia, ¿ves? ¿eh? Porque estoy, hago lo que, lo que me gusta, lo que amo, ¿eh? No le gustó. A mi hermana, que era la que vivía conmigo, no le gustó porque decía que ella esperaba que yo cogiera una carrera más, más, más fina, no esa carrera tan, tan tosca que es una carrera. De, 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 de animales, esa carrera no le gusta a casi ninguna familia para la, las hembras porque piensan que esa carrera es para los varones y no es una carrera muy linda. Hoy por hoy, a mí me encanta mi carrera. Yo digo que si yo hubiera tenido que volver a estudiar, yo cogería de nuevo ser médico veterinario. le voy a agradecer los estudios realizados en medicina veterinaria a mi madre a mi hermana que me apoyaron tanto y a mi esposo hoy por hoy le digo que no puedo dejar a mi que aunque está en sexto año de medicina siente una admiración por los animales y todos los días me apoya todos los días trato de buscar más y más y más capacitación para poder dar más en mi trabajo primeramente a mi mamá que no es fácil lograr que crear tres hijos solo y tratar de que, que hoy por hoy los tres seamos profesionales, creo que ella es la, ella la, como digo yo, la, la inspiración, ¿no? Y quien lo permitió que se lograra. La vez. Y lo otro, sí he tenido, sí, he tenido muchos buenos profesores en el camino, eh, profesores que me han tratado de guiar siempre, de, de encaminarme, que me explicaron, que me enseñaron, que me encaminaron. Y otros amigos de la profesión, colegas míos, que le agradezco mucho, un amigo, el doctor eh, Mario Arcina de Holguín, el doctor Pastor, Pastor Felipe de Astuna, a la familia, luego al doctor Carlos de que en Camagüey, un médico veterinario que también eh, incentivó a mis estudios por la medicina veterinaria en la parte de los animales afectivos, de esto de, de, de cariño, eh, que ahí fue cuando pude poco a poco sentir la pasión de los animales cuando uno trataba a estos animales y te satisfacía ver tanto al dueño y, y a los ojos del animal con, con la colita feliz como yo digo eh, que te retribuía esa, a esa sonrisa y entonces al entrar a la ganadería ya yo era algo que me había desvinculado como que me había desvinculado y entonces ellos me ayudaron a introducirme de nuevo a lo que es la ganadería, el trabajo con animales. Y eso se lo agradezco a mis técnicos veterinarios que me ayudaron bastante a, al manejo con, con los animales, mis, mis compañeros médicos y, y además al, 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 a los trabajadores como tal de allí, de, 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 la, de las unidades, eh, los ganaderos. No es fácil, no creo que sea fácil. Una, porque es una profesión, como digo, que es parecida al pediatra. Los animales no hablan, los animales no te dicen, me duele aquí, me duele allá. Y a veces, como les decía, te tomas muchos dueños que no, no tienen ese control de su, de su animal o de su mascota. Y no saben, o sea, cuando le lo que se llama la anagnesis en veterinaria, que es las la preguntas que hace el dueño para encaminar un diagnóstico, un posible diagnóstico, y o sea, no te hablan, no saben decir de qué tiene el animal, entonces te hacen más difícil. Y otra, por el tema de la situación que tenemos el país nosotros, con el tema del bloqueo, que no hay. Que no hay insumos prácticamente ni para la medicina humana, menos todavía para, para la medicina veterinaria. En cuanto digo insumos, me refiero a medicamentos, a medio de diagnóstico, a, a equipamiento para, para poder trabajar mejor, quizás un, un ultrasonido, quizás un rayo X, cosas que son necesarias, pero se trabaja a base clínica. ¿eh? Creo que por eso es un poco más difícil todavía poder ejercer la veterinaria. Nos tenemos que enfrentar en momentos muy engorrosos donde peligra mucho tanto la vida nuestra como la vida del animal. Por lo que al enfrentarse en ocasiones a personas que son los propietarios también, porque nosotros, como bien dice un refrán, nosotros somos salvadores de la humanidad. No solamente salvamos como los médicos humanos que salvan el hombre, nosotros tenemos que trabajar con el propietario de los animales más con el animal. Súper, súper difícil porque tienes que eh, tener un idioma que uno lo aprende con, con el tiempo, con los animales, porque ellos no hablan, pero sí te expresan su felicidad en dependencia de los movimientos que tengan de la cola, esos apapachos que a veces nos dan y uno en dependencia o no de, de esas acciones que tienen, uno ya sabe cómo se manifiesta el animal, si tiene enfermedades patológicas, si, si puede presentar algún problema de estrés. Dura, 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 dura. Es dura la vida del veterinario. Hoy por hoy es más dura por la escasez que tenemos de medicamento, no tenemos un transporte, no tenemos... No tenemos medios de, 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 de cómo facilitar la actividad. Por ejemplo, si se trabaja en las empresas, en las granjas, tú no tienes cómo trasladarte de un lugar a otro. Yo pasé un, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Me siento como, como el mejor especialista en medicina humana, como el mejor abogado, como el mejor ingeniero, como el mejor arquitecto. O sea, cuando estoy trabajando en lo que hago... Eh, me absorbe totalmente. Me siento que a veces me están hablando y estoy haciendo algo y no, no, no oigo ni lo que me hablan, porque me, me, me concentro tanto en lo que hago que a veces no veo el tiempo pasar, no veo lo que si es horario de merienda, que si es horario de almuerzo. El tiempo se me va en, en lo que estoy haciendo. ¿eh? Yo me siento muy realizada cuando estoy realizando el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque es donde usted desarrolla todas las habilidades que usted estudió y que usted las pone en marcha y que usted ve un resultado. Siempre he dicho que si vuelvo a nacer mil veces, vuelvo a estudiar la medicina veterinaria, porque es algo que me, me satisface completamente como ser humano. A pesar de que no era lo que yo quería, me fui relacionando con los animales y le fui cogiendo cariño. Y hoy por hoy... Yo amo mi carrera, me amo mi carrera y como le peleo a la gente cuando, cuando yo veo que me maltratan a un perrito o que lo, 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 le, le dan con el pie, le dan una... No, no, no. Eso para mí es lo último. Soy feliz con lo que hago, me siento muy bien con lo que hago. Ellos son profesionales capacitados para proteger la vida de los animales, incluyendo por supuesto las mascotas. Ellos trabajan duro para atender las necesidades de salud y bienestar de cada especie. Ellos, los veterinarios, son imprescindibles para la sociedad.